Amigos, excelente día. Hoy se encuentran eh, precisamente aquí en Periódico Enfoque nuestro programa. Nos toca y nos toca platicar esta semana de un tema que yo sé que va a ser sumamente importante para toda la ciudadanía. Hay humo blanco en Nayarit y es porque ya tenemos nuevo ombudsman. Así es, señores. El eh, la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit emitieron sus votaciones y designaron quién va a ser los consejeros y el presidente titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit. Para hablar de ese tema está precisamente quien estuvo al frente de todos estos movimientos como parte de la representación de todo lo que es la Cámara de Diputados, el diputado Javier Mercado, amigo, por supuesto, nuestro amigo de usted y yo sé que nos vamos vamos a tocar todos esos temas para saber cómo le hicieron, de qué manera lo hicieron y por qué la persona que quedó como designada para ser la preside el presidente y sus consejeros fueron las mejor elegidas o las mejor evaluadas para ostentar este puesto. En el estudio, como ustedes lo saben, Erika Moreno. Y eh, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Javier Mercado, diputado precisamente en el estado de Nariz. Y su servidor, Abel Ahmed Lazos. Amigo, ¿cómo estás? Pues bueno, y contento de uh, estar nuevamente con ustedes, Gracias, Erika, Abel, Y a todo tu equipazo aquí se presente. Sí, ya tenía como dos meses que no venía. <laughs> Invíteme nada, más, nada, seguido. más seguido. No, Invíteme no, más seguido. Ya vamos a cobrarte derecho de piso, hombre. Yo creo que sí, yo también cobro por hora, ¿eh? Así es ah, que oh, aprovechen, pues, ¿eh? pues, pues, bueno, <laughs> Se la pasamos venido. a Bunny, ¿te parece? <risa> <risa> se la pasamos a Boni. Bueno, contento de estar nuevamente con ustedes en este programa. Me siento como en casa, les reitero ese, ese sentimiento que tengo. Y efectivamente, el pasado 22 de noviembre, Así es. Eh, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dentro del Congreso del Estado, y que tengo el honor de presidir, emitimos una convocatoria invitando a todos los ciudadanos que pudieran cubrir los requisitos de la convocatoria para ser presidente o presidenta de la Comisión de defensa de los derechos humanos para el estado de Nayarit, así como su cuerpo de consejeros, seis consejeros pudieran registrarse, pudieran levantar la mano y este participar en ese proceso. Una convocatoria abierta. Fue pública, fue abierta, hubo difusión en los diferentes medios en tu medio, se dio difusión también, claro. salió la convocatoria y bueno, el periodo de registro era entre el 23 y el 30 de noviembre y yo estaba así con, comiéndome las uñas porque era el día 29 de noviembre jueves al mediodía y solamente había registrada una persona en serio en serio entonces yo estaba chispas y ¿no? al final cuántas fueron al final el viernes se esperaron para el último para variar como ¿no? mexicanos claro como buenos mexicanos y se registraron 26 personas ¿Es, ¿Es un buen número? Sí, claro. ¿En tu experiencia es decir sí, un buen supuesto, número? Sí, por supuesto, es un buen número. Porque fueron 26 personas que se sintieron con el derecho, pero también con eh, la, el, capacidad. la capacidad y que cumplimentaron los requisitos. Claro. Porque no creas que fue nada más, usted regístrese y ya, no. No, no, no. Para había ser presidente claro. este, tienes que ser eh, mexicano por nacimiento, oriundo de Nayarit y o tener residencia efectiva de más de dos años en caso de ser de otro estado de la República, tener 25 años cumplidos, tener el título de licenciado en Derecho con vigencia no menor a tres años, este, por supuesto título expedido por autoridad legalmente autorizado para ello por aquello de los títulos uh -huh. patito uh -huh. este, no haber sido condenado por delito que haya este, ameritado pena corporal y que haya sido delito grave eh, no haber sido eh, dirigente de partido político durante los seis últimos años no haber sido secretario de estado o procurador o fiscal del estado en el último año en fin, una serie de requisitos o sea, ya con eso ya fuiste descartando muchísimo no, más bien, los mismos ciudadanos empezaron a descartar, los claro. que cubrían los requisitos se fueron a registrar, okay. bueno requisitos muy similares también para ser consejeros, uh -huh. son seis consejeros los que integran este cuerpo consultivo de la de la comisión estatal que también son votados ¿no? con la diferencia que los seis consejeros no cobran un cinco, o sea son puestos honoríficos, pero les pedimos también un perfil riguroso, ¿no? Claro. Entonces, el día 30 se registraron veintiséis personas, fueron trece para, para ser este presidente, presidente. de la comisión y trece para ser consejeros, ¿no? Nayaride, en, en, en el sentido de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo ves a Nayaride, independientemente de que la persona que ahorita ya no está no sea es ser eh, leña del árbol caído? Había efectividad, había operatividad, eh, se, se cumplía con la atención o se sintió abandonado? Bueno, yo les quiero yo les quiero participar que yo fui violentado en mis derechos humanos, por ejemplo, como candidato en el 2014. Uh -huh. Recuerdan ustedes esa famosa escena en la cual los que éramos candidatos de la oposición en aquel entonces uh -huh. nos recibieron en la Fiscalía General del Estado, en el patio en pleno sol, sí. con las tanquetas ahí presentes, con los elementos de la policía ahí presentes, encapuchados. Y había dos mesas. El secretario, mesas. Eh, el secretario ¿Sí? de Gobierno, el fiscal. Y... Enfrente, en la mesa de enfrente estaba el señor fiscal, el señor secretario general de Gobierno. Y otra persona que no alcanzaba a distinguir. Y de este lado estábamos los técnicos, ¿no? Uh -huh. Allá estaban los rudos, acá estamos uh -huh. los técnicos, que éramos los diputados de oposición en aquel entonces, representados por nuestra dirigencia nacional. ¿Saben qué me llamó la atención en esa ocasión? Que prácticamente vulneraron nuestros derechos de, este, de ciudadanos que aspirábamos a un cargo de elección popular. Pues bueno, me llamó la atención que del lado de los rudos estaba sentado. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, vale, vale. Se, se pretendía manejar como para darle me, una mediación a la circunstancia, pero. Mediación, lo acabas de decir, tú que estaba, medio. Estaba cargado, ¿no? Claro. Entonces. Se sentía Entonces, en resumidas cuentas, tú sientes que realmente. Estuvo ¿Qué fue abandonado? lo que sucedió? Efectivamente, los Nayaritas se sintieron no representados en la búsqueda. De, de poder este, solventar sus derechos vulnerados en caso de que así fuera. Y vaya de que hubo varios en el sexenio hay, pasado. Hay, hay ¿eh? algo que aclarar. No solamente es en tema como el tuyo político lo mencionas, porque en ese sentido tú te sentiste agraviado, pero ¿cuántas personas que están viviendo un proceso legal o un proceso de, de alguna índole de justicia eh, no se sienten respaldados por la ley y no tienen ninguna otra opción más que la, la, su defensa de derechos humanos? Y que al final del día no hay una, no sé, apoyo, respuesta, solución o posible, porque tam también sabemos que la comisión como tal ni sanciona, ni ejecuta, ni mandata, ni ordena, simplemente recomienda. recomienda, ¿no? recomienda. Pues bueno, sucedía eso, y añádale a eso que al final de cuentas había un cuerpo de consejeros que yo me enteré hasta después que existían consejeros, hablo con toda honestidad, ¿no? Un consejero es un puesto a la par del presidente. Claro. Un consejero también puede emitir recomendaciones en el colectivo. Un consejero, inclusive, con el voto mayoritario del consejo, deciden la vida interna de la comisión. Uh -huh. Entonces, nos dimos a la tarea primero de darle credibilidad al proceso. Por eso lo llevamos impecable. Impecable. Después de que se registraron los 26, sesionamos invitando en base a la convocatoria a una entrevista de tú a tú con los aspirantes que fue la semana pasada fue el 5 cinco y 6 estuvieron los 26 este que fue cuando hago el paréntesis te mandé un mensaje hoy amigo vamos a para tocar ese tema dijiste hoy tengo precisamente las entrevistas este de trabajo exactamente exactamente con los posibles sí me invitó Abel que a que viniera a dar el punto de vista respecto al proceso pero este me disculpé por esa razón, sí. no crees que fui sangrón. O sea, no, fue no, yo sé. Estábamos, no, eh, estábamos, este... justamente coincidía que ese día, el jueves de la semana pasada, es cuando iban a hacer las entrevistas a las Ajá. que te refieres de manera personal. Así es. Ya los, a los últimos que quedaban de la eliminatoria. Sí. Así. Pues los 26 los entrevistamos. ¿Qué les puedo compartir del sabor de boca de los 26? Tenemos calidad, tenemos perfiles interesantes y a mí me dio mucho gusto la participación de los 26 aspirantes mi reconocimiento a los 26 aspirantes había de todo Abel Erika estaban muy bien representados los intereses de los nayaritas de todo a qué te en refieres cada uno de ellos bueno ¿Política, este, ame, políticamente no? o socialmente hablando no primeramente académicamente ¿eh? okay. había currículums que mis respetos ¿eh? había personas con conocimiento de derechos humanos, había personas eh, que habían vivido los derechos humanos, y había personas que inclusive eran impulsores de los derechos humanos en el ramo que a ellos les dolía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que sucedió? El día 10 de diciembre en la comisión también que presido, dictaminamos a los 26 que cumplieron los requisitos de elegibilidad, pero además también que Pasaron la entrevista con los diputados, ¿no? ¿Y en esa entrevista qué les preguntaron? Sí. O sea, porque me, me queda, digo, es, es como una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, claro. Y, todo, todo mundo puede hacer este. Cuando un momento dado de la vida uno busca trabajo, pues va y te preguntan experiencia y demás. Eh, ¿Fue en ese sentido o fue tipo película de que ponte en el banquillo y todos, bla, bla? Ya. Bueno, este. ¿Cuántos eran es, en la comisión? Es, es, ¿En cinco la mesa? diputados. ¿Cinco? Fui, uh -huh. Éramos cinco diputados, este, los que estamos realizando la entrevista, y uh, hubo diputados acreditados también que no son de la comisión, uh -huh. pero quisieron estar en las Participan. entrevistas participando, ¿no? ¿Representados todos los partidos? Uh, sí, por ejemplo, en la comisión que presido, hay representantes del PRD, uh -huh. representante del PT, representante de Nueva Alianza, uh -huh. está también el PAN, ¿no? Y, por supuesto, también está el PRI. Okay. Somos eh, estos o sea, esto, cinco esto, partidos. Eso lo comento como para que después nadie diga, es que nosotros no nos invitaron. No la mayoría no, no, de... no, sí, y o sea, pusieron a sus somos, amigos. Somos este, No hay uno que repita mi comisión. Okay. Somos de diferente partido los cinco integrantes. Uh -huh. Y todos con la capacidad de decidir. Sí, claro. O de ingerir en la decisión. Sí, no y tengo, uh, tengo integrantes de la comisión muy aguerridos. ¿eh? Uh -huh. O sea, este también con mucha injundia, pero también tengo, por ejemplo... Este, la diputada del PRI Nelly Daivón Díaz Tejeda es abogada, es, este, tiene maestría y además es notaria pública en el municipio de Caponeta, no. Entonces eh, del PT tengo al presidente estatal del PT, ¿no? okay. tengo a, del PRD a la diputada eh, Margarita Morán de, de Tuxpan también muy aguerrida y tengo de nueva alianza al, al ex dirigente de la sesión 49, al maestro Ignacio Langarica. Uh -huh. Entonces Burga y yo, me sí. mandaron a la comisión, Mucho. entonces tienen la capacidad y visión para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces entrevistamos a los 26. Preguntas como, por ejemplo, se la, voy a, se la voy a hacer aquí a Erika, por ejemplo. A ver, Erika, como mujer, ¿tú has sido vulnerada en tus derechos humanos? Si es así, platícame tu experiencia. Yo hice esa pregunta, no, hombre, me platicaron una experiencia, sobre todo una de las aspirantes a consejera, que es la que tiene una asociación civil. Uh -huh que está este, encargada de velar por los intereses de las mujeres violentadas. Eh, mujeres y niñas, ¿no? Entonces, o sea, entonces sí, sí sí los, los estos 26 realmente eran personas muy involucradas en el tema. Claro, de hecho, algunos es de ellos decirlo, inclusive eh. han, este, desempeñan cargos todavía uh -huh. dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en otras instancias que tienen que ver con este, víctimas del delito o con cuestiones de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, el día 10 de diciembre dijimos en la comisión, los 26 pasan. Entonces, imagínense en el pleno, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que seguía? Los 26 a votarlos en el pleno. Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a ser la votación? Por, para aquello luego del diniazo, ¿no? Porque uh -huh. luego dicen, ah, fíjate. No hubo que. delazo, no hubo recomendado es del gobierno, no hubo se del se gobierno dice, pues, pues, ¿no? del Es lo que siempre se dice, inclusive, este, con todo respeto a uno de los aspirantes, empezó a priori a denostar el proceso porque decía que había los lados cargados para uno de los aspirantes. ¿verdad? Y lo señalaban, que era un aspirante de apellido Serrano, uh -huh. que es hijo del secretario general de gobierno y de una diputada local del PRD. ¿no? Entonces, descalificaban a priori el proceso. ¿Y qué creen? Este, esta persona no se registró. Entonces, ya no sabían a quién descalificar. Claro. claro. Entonces... Sucede lo que siempre sucede, ¿no? Que al final, cuando gana alguien, pues los que no ganan dicen, no, pues, pues no fue justo. Fue no fue justo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, fue una votación muy interesante porque votamos, voy a tomar tu papel, sí, sí, claro. con un papel de este tamaño, así de este tamaño, y venían los 13 nombres, para candidatos a presidente o presidenta, los 13 nombres. Entonces, lo que teníamos que hacer, cada diputado, en, tu, en privado, agarrabas y tú votabas por uno de los 13 nombres guardabas tu cédula y te llamaban e ibas a depositarla en una urna. ¿Verdad? Quien ganara, tenía que tener el apoyo de dos terceras partes de los miembros presentes. Uh -huh. Raro en el Congreso, pero ahí estábamos los 30. Bueno, era, era un tema importante. Es un tema importante, claro. o sea, yo por eso le reconozco a y mis claro, compañeros diputados de... y diputadas el interés y la visión Oye, ese porque día este no era día saliera. de quincena. No, no era día de quincena. Ni nos dieron de comer a las 5 de la tarde. Los planetas, y entonces, seguíamos ahí en sesión, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que resultó de, de los aspirantes a presidente o presidenta? Que de los 13, el, el licenciado Maximino Muñoz de la Cruz sacó 26 votos. Okay. Pues Otro no, aspirante sacó un voto. Otro aspirante, otro voto, otro aspirante, otro voto y un voto en abstención. Ese fue el sentido del voto. Ahora, ¿por qué él? Ya, ya pasó la parte privada, ¿no? O sea, la Así parte es. que, que era obligada a decir, no puedo decir este hacia quién voy. Bueno, ¿Por qué él? ¿Por qué él? Primeramente voy a dar mi opinión personal, uh -huh. ¿verdad? porque al final también yo emití mi voto. ¿Por qué? ¿Por qué Maximino? Primeramente por capacidad. Ustedes pueden revisar la currícula. Ojo, que no quiere decir que los otros sean incapaces. No, claro que no. Primeramente por capacidad. Por eso digo que había de dónde escoger. ¿Verdad? Pero porque hubo la inclinación. Tuvo que haber algo. Él tuvo como un sí. plus. Ajá, ese plus. ¿Cuál uh -huh. fue ese Exactamente. plus? Exactamente. ¿no? El plus que a lo mejor no coincidan muchos. Pero 26, Pero pues 26 de los 30 26, claro. sí coincidimos. ¿No hubo Muchísimo. plática de negociación? No. Pero ¿saben lo que sí hubo? Al final de cuentas la democracia debe de ser libre libre pero también debe ser con visión ¿eh? claro. por supuesto que hubo opiniones entre nosotros claro pues al o sea, final sí se sentaron a dialogar sí por previo supuesto a, a decir... ver señoras a ver señores para elegir por ejemplo, la, la religión católica a los papas, uh -huh. a, poco, consenso, a poco no duran, entre, duran un claro. consenso. Y tú dijiste que hay humo blanco, pues, uh -huh. ¿no? Ah, pues bueno, hay un consenso y hay discusiones al interior, por supuesto. Uh -huh. Claro. Y el por qué él sí y él no, y por qué esto sí y esto no, lo hubo, ¿eh? ¿Y por qué Maximino sí? Bueno, al final, aparte del currículum, insisto, era el darle ese toque genuino a la representación de los derechos humanos en el estado de Nayarit tener un representante que ya haya sido defensor de los derechos humanos en otras instancias Maximino fue defensor de oficio federal de los derechos humanos uh -huh. fue defensor también de los derechos humanos en el estado fue ministerio público defensor de derechos humanos y los otros no tenían esa había otros que eh, que no que no que no habían sido ministerios públicos defensores no okay. Pero tenían más currícula, por ejemplo. Uh -huh. Entonces dije yo, a ver, ¿y currícula qué más tiene Maximino? Ah, pues también, aparte de ser licenciado en Derecho, tiene estudios de especialidad en, en España, uh -huh. en materia ministerial, en materia de derechos humanos. Y empezamos a verlo. Que el punto, no, el punto no es tanto decir eh, España, y hago el paréntesis ahí, más bien es un grado más de, sí, de o sea, preparación, porque puede haber sido en cualquier hay parte Hay actualización, del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. Eh, fue una decisión que tuvo de inicio el consenso de la mayoría. Uh -huh. Fue entonces, se eh, dio, entonces se dio cierta, con cierta facilidad. ¿Tuvo que ver algo su origen indígena? Yo. Yo, yo creo que tuvo que ver algo, por ¿Sí? supuesto. Yo creo que sí tuvo que ver sí algo. No yo como tal. A lo mejor no en su el 50%, pues, pero sí tuvo que... Fue su toque de cada quien, pues, ¿no? Uh -huh. Y ese fue un toque más, ¿no? Este, Nayari por primera vez en la historia, tenemos a un representante de los derechos humanos, Huichol. ¿Ah? Entonces, pero eso no le resta a lo académico. Claro, ni a los otros ¿Ah? su capacidad, ¿no? Presidente... Y pero, pero el problema no fue allí. El problema de la votación se nos complicó para los consejeros. Bueno. Tuvimos que votar dos veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había también tela de dónde cortar. Okay. Y al final, en la mayoría, las dos terceras partes del Congreso, se decidió... Por seis consejeros, ahí les van los perfiles. Una compañera es consejera, es activista y este, luchadora de los derechos este, de, de la comunidad lésbico-gay. Tenemos otra compañera que es eh, activista y tiene una C en pro del apoyo a mujeres violentadas y niñas violentadas. Tenemos a un activista férreo también que tiene años. En este, pu, este, echándole las ganas y, pu, y, y pugnando por las personas que están en estado de indigencia. Tenemos a otra persona, una mujer, que ha estado permanentemente peleando el tema de las personas débiles visuales y con, o con discapacidades. Tenemos también a la voz de los jóvenes, una aguerrida joven que ahí nos dio clases, no nada más de conocimiento, sino de oratoria en la entrevista, y respecto a su capacidad y su visión joven de ver los derechos humanos. Uh -huh. También a los jóvenes se violentan los derechos humanos. Nos claro. dio, a los cinco integrantes que estábamos ahí diputados, nos dio clases. Y además también nos enteramos de que es ganadora de, del parlamento juvenil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y este tenemos también la parte académica, tenemos un doctor en economía. Este pues de, eso está bien conformado. No, bueno, o sea. Hicieron bien su tarea. Y aparte, que, de paridad de género. Sí, en, al final son seis consejeros propietarios y dos suplentes. Okay. Sumando los ocho, son cuatro mujeres y cuatro hombres. Oso, sí. En el registro que fueron 26 personas. ¿Eso lo planificaron o no, se dio o sea, en el proceso? El, se dio en el registro. Uh -huh. El registro es el que nos marca la pauta uh -huh. respecto a si hay paridad o no hay paridad. ¿Qué ¿Que sucedido? no era obligatorio? No era obligatorio. Okay. No marcamos ahí en la convocatoria que tenía que ser la a ley, fuerza ni la, la, la ley, la ley lo está, estipula. La ley no estipula. Uh -huh. Así salió. Y más, sin embargo, se le dio un equilibrio ahí al interior. ¿eh? Entonces, ¿Hubo ¿Alguna persona que te hubiera gustado que, que sí estuviera ahí, pero como que ya no cabía? O sea, tenían que ser seis y ya, ni modo. A mí me hubiera encantado que tuviéramos 13 presidentes de la Comisión de Derechos <laughs> Humanos. O sea, gente con mucha capacidad. Este... Bueno, que se sigan preparando. Sí, claro. Pueden o sea, ser en, en al otro final, periodo, ¿no? Al final, claro. en otras trincheras. El hecho de están que ahorita dando... no te digan que no, no quiere decir que no tengas la capacidad. Quiere claro. decir que igual tienes que sumar más experiencia para poder hacer en otro un proceso. mejor desarrollo. ¿no? Por ejemplo, claro. la, re la recomendación que se le hizo al próximo al hoy presidente es: oye, de esos 13, de esos 12 que no quedaron, uh -huh. o sea, rodéate de ellos. ¿eh? Claro. O sea, hay mucho trabajo. Aparte, material, tiene, ¿eh? tiene algo interesante que comentabas al principio. En la anterior administración de los derechos humanos de Hueco Río, fue un tanto gris, hay que decirlo como tal mediáticamente. Desconozco precisamente por lo mismo su, su poca mediatez. Si había mucho trabajo o no, lo que sí se sabe es que también había muchas quejas respecto de que su desempeño al frente no era el más óptimo ni el mejor. No, bueno, ahora este Maximino tiene una responsabilidad grande después de lo que ustedes acaban de votar por él y todo no es decir sí todas las flores que le estás echando, sino la descripción de su perfil eh, profesional tiene un compromiso de demostrar que no solamente el hecho por haber tenido un origen indígena y que como tú lo ponderas que es interesante que es la primera vez en hallarido este que existe alguien de origen indígena que ostente este puesto, ¿no? Ahora tiene que demostrar, tiene que trabajar, tiene que seguir siendo activista, pero tiene que ser también en estos tiempos mediático. Tiene que ser alguien que diga, a ver, todo esto estaba acumulado, todo esto estaba detenido y todo esto es en lo que estamos trabajando. Sí, esto debe de ser como la administración pública, ¿no? Cuando alguien llega a un puesto, al servicio público, lo idóneo es cuando llegues el famoso, el famoso closet. ¿no? Oigan, señores, yo voy llegando y miren, aquí me encontré esto. ¿eh? Uh -huh. ah, pues algo así debe de haber. ¿eh? claro ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos qué tenemos en Nayarit? Tenemos en Nayarit, en base al reporte eh, que nos da el Poder Judicial del Estado eh, del 2017, tenemos un Estado en el cual el delito número uno, el delito número uno cometido, ¿cuál creen que es? Es este la agresión intrafamiliar. Por ¿no? supuesto. Uh -huh. Delito número uno es violencia intrafamiliar. intrafamiliar. Uh -huh. Entonces, eh, allí puede hacer mucho la comisión. Claro. Pero, ¿qué era lo que sucedía? Ante la no credibilidad. Y no operatividad sí, o sea, el ciudadano, ¿para qué va si el ciudadano no vas, cree, vas a perder más tiempo allá no en que en lo su que pueden solucionar, claro, claro, y como no creen en ella dice, ¿para qué voy? Ese, ese es un punto muy importante porque ¿cuál es la importancia para los ciudadanos que nos están viendo y nos están escuchando estos nombramientos? No, nos mencionas el currículum de todos que muy buenos, ay, que todo madre, perdón, pero, <laughs> y, o sea, uno como ciudadano dices, ¿pues ¿y a mí qué? No, o sea. Y, Efectivamente. me va a ser efectivo ¿Y, a mí, o... es más, y dónde están los derechos humanos aquí en Nayarit? El... o sea, mucha gente se lo pregunta, ¿no? O para qué sirven. Bueno, inclusive a mí me decían, porque ahora sí que cuando estás en, en el en el en la esfera pública, como dicen los chavos, debes de aguantar vara, uh -huh. ¿verdad? Y entonces a mí me decían suavecito o así como tú hace rato, <laughs> me decían, oiga, oiga diputado, pero pues ya son los mismos, ¿no? Me decían. Llega los mismos, de ¿no? Llegan de... los mismos. Ocupamos caras nuevas, ¿no? Entonces también tiene su, su trasfondo, ¿no? El ciudadano ya no cree. Y como ya no cree, luego entonces no confía en las instituciones, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitábamos, como Poder Legislativo, reivindicar en parte ese sentimiento. Y la manera de hacerlo fue, primero, desarrollando un proceso transparente. Un proceso limpio, democrático, objetivo, ¿no? Que no hubiera, oye, oye ya, pues ya sabía de antemano, ¿no? Sí, ya era el recomendado, o sea, ¿no? Que es lo que van a decir, eh? O es lo que se va a decir, pero no ven la otra parte, pues, ¿no? Entonces cuidamos el proceso, pero lo cuidamos impecable. En esta, en estas, eh, en esta elección había propuestas del ejecutivo? No, lo que había era simpatía ciudadana, ¿no? Uh -huh es lo que había había y el que quedó Maximino no era era algún había había notoria simpatía por Maximino del ¿De ejecutivo eh, de, no del no, de de ciudadano de los ciudadano los, como los, tal sí okay. qué es lo que sucedía en mi celular tres días antes empecé a recibir n número de mensajes y lo cual es válido uh -huh. de personas inclusive hasta por escrito tengo recomendaciones para aspirante A para aspirante B para aspirante C no pues es válido, o sea, me gustó el proceso. Sí. O sea, hubo competencia, hubo... Hubo interés. Hubo, interés, hubo ¿no? participación. Hubo participación, ¿no? Entonces, alguien tenía que ganar. Claro. Entonces, ¿qué es la segunda parte que decía? Un proceso transparente. La segunda parte es, sale un presidente con su consejo notoriamente legitimado uh -huh. por la representación popular. ¿Qué es lo que sigue? La tercera parte les toca a ellos. Claro. Da resultados. Por supuesto. Y nosotros acá quienes lo elegimos tenemos que estar también vigilantes vigilantes, ¿no? Entonces, este, eh, para el efecto de la rendición de cuentas, porque también tienen un presupuesto sí. y también deben de rendir cuentas. Y porque es un presupuesto, es como un presupuesto, y tienes 10 pesos, pero nomás hiciste dos recomendaciones. Uh -huh. te Así te como demás, que ¿no? pa' qué, ¿no? Uh -huh. Es necesario un ya no es ombudsman, nos corregía una de las aspirantes a consejera, que quedó de consejera, por cierto. Decía, ¿por qué ombudsman? Están discriminando, nos decían. Y yo dije, ¿entonces cómo? Ah, es, es person, es ombus person. Ah, ok. Sí, o sea, no, ¿por qué hombre? ¿no? ¿Por qué hombre, no? Entonces. Sí. Bueno, creo, el, creo que ya sé quién es. <susurra> sí, ya sabes ya quién, quién es, ¿verdad? ¿Quién? Ella ¿Quién? es una sí. consejera. Una consejera, no, pues, quedó consejera, quedó de consejera, quedó de consejera. Entonces. Este, quedó de consejera. Entonces. Pero es, ¿por qué ponerle eh, género a todo esto? precisamente Pues es Hijo, que ahora es ya está de moda ponerle género hasta las vocales, ¿no? Está complicadísimo, Entonces ya no es, es piedro, es piedra. O, no, o... ¿y por qué discriminas al piedro? No, espérame. O sea, sí. piedra. Ah, sí, ¿no? Sí, bueno. sí, a mí sí. me pararon una Arroba, tunda. Una, una tunda por qué no arrobo? En un foro. En un foro bueno. me pararon una, ¿No? una tunda porque manejé historia. ¿No? ¿Historia? No, historia, no espérate, no, espérate, no, es que es que historia es eh, palabra, palabra este eh, estadounidense, palabra uh -huh. americana. Es realmente es history. Uh -huh. uh -huh. History. Es su historia. Pero es la historia de él, no de ella. Entonces sí. el, 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 entonces te tiene que ser tiene que ser como Herstory. Sí, her 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 pero, ¿no? pero entonces sería history, historia de ella. Sí, history. entonces, híjole. Ya a veces también, como que si caemos también en ideas sí, sí, ciertas, sí. ¿no? Ya estamos como el expresidente, el expresidente Vicente Fox, que Chiquillos, decía las y, y los, y, sí. ¿no? Bueno, para pues no meterse en problemas. En no, para pues no te sentido, metas en problemas, ¿no? Problema, ¿no? O sí Y vaya que sí, una, una consejera, aspirante a consejera Hoy consejera, sí puso en su lugar a varios, ¿eh? No es Ombudsman, ¿eh? Y yo, híjole, entonces, ¿cómo es, no? Es, es, es... ambos person. Ambus person, ¿no? Bueno, ya que entonces, esté le y ¿saben qué ¿no? Comisionado porque... comisionada. Sí, la persona encargada. Bueno, la persona. 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 El... persona. Arroba, ¿No? póngale arroba todo rápido. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo sí les pongo muchas veces arroba y en sí, mi... Sí, eh, en No, no póngase pongas porque redes, está súper... las redes una ya cosa. se utiliza eso, ¿no? A, to, a, a todas o a... No, mis, en vez de poner amigos, los, ya los es o las. LX, eso, o sea, no, una no, no. Cosa, la, la Real Academia de la Lengua Española es Oye, así. diputado, oh, oh, es excelente el trabajo que hicieron, qué bueno que ya quedó esta persona. Eh, próximamente le invitaremos para que nos platique, obviamente, la experiencia ahora la que él vivió del otro lado. Tú nos platicas la experiencia desde la selección y él también nos podrá platicar la experiencia desde su selección claro, y que desde lo su proceso no y también conocer cuáles van a ser sus proyectos porque el, el hecho de postularse no es ah yo quiero ser presidente de la comisión no tengo nada que hacer no, ¿no? Ah, Ahí vamos. Ah, aquí no. tranquilo me rasco no no es qué vas a hacer no claro. y si te metes a un proceso es como todo eh, electo en este caso como ustedes es porque traen un plan un plan de trabajo en bien de la sociedad en general. Entonces, sí. en ese sentido, será también muy interesante hablar con Maximino y saber cuál es su proyecto como presidente de la comisión sí, de los derechos tiene humanos. Tiene que tener ¿no? ya su visión, ya no debe de ser hacia su grupo de origen. No. Tiene que abrir general, la mirada. Sí. Claro. Saber que va a estar votando junto con seis consejeros que traen una parte de esta, otra de esta parte, otra de esta parte. Tiene un consejo. Muy plural, y pero altamente sí. Eso fue interesante también. Bastante interesante, ¿no? Para aquello de que le dejamos un consejo consultivo a modo, no, ¿eh? Tan no que tuvimos que votar lo doble, porque también de los 13 aspirantes y de los 6 propietarios y 2 suplentes que quedaron, tenían que ser también por el voto de las dos terceras partes. Claro. Y también, o sea, hubo ahí. Estira y afloja. Estira y afloja, y al final de cuentas quedaron los que les acabo de mencionar. Pues bien, felicidades por los sí. que quedaron, eh, que se sigan preparando los que no para que tengan unas mejores credenciales en el próximo proceso y puedan ser personas eh, elegibles dentro de, de las ternas a ser o los consejeros o bien precisamente presidentes, ¿no? Así es, pues bueno, otro proceso más que sacamos en la Comisión de Justicia. Bueno, está bien, Llaman otra estadita más. Oye, diputado, <laughs> ya se va a acabar el, el año y este, vas a tener mucha chamba, ¿cuál va a ser tu mensaje para la ciudadanía? Para este cierre de año. Y, y antes de eso, una pregunta. El PAN está muy alineado a ser eh, la primera fuerza de oposición en uh -huh. materia este, política. Así es. Este, ¿El PAN aquí cómo va a ser? Bueno, es la misma ruta que la Dirigencia Nacional nos está poniendo. Es el estar coadyuvando en lo que consideremos que el gobierno haga bien. Uh -huh. Y como oposición, en su momento, si sí vemos que. El presidente la, la está regando, uh -huh. tenemos que decirlo. Eso es la chamba de la oposición, pero decirlo no más por decirlo, sino también comprobarlo. Ya no se van a quedar calladitos. No, no, no. Es la, la... Porque hasta ahorita el PAN ha estado. Hasta el PAN. Aquí. El, 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 a nivel nacional ha tenido sí, lo propio. Sí, pero ha aquí... tenido lo propio, pero en sí el PAN es un partido este, mesurado. Uh -huh. Es un partido que en su momento Vá procura ayer. que le vaya bien al gobernante, uh -huh. tanto cuanto haga bien las cosas. Claro. Entonces. Cuando no, pues la, el trabajo es salir y decirlo, oye, te estás equivocando. Uh -huh. claro. Y yo recomiendo que sea por aquí. Ya si haces recom la recomendación o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí eh, tenemos un pan que eh, vivió un proceso inédito de votaciones. Tuvimos el, el domingo, ¿qué fue? El domingo. Hace uh, dos domingos. El, el, el domingo uh -huh. 2 de diciembre tuvimos una elección interna. Que fue histórica porque nunca habíamos salido a votar tantos panistas. ¿Y tú aquí a favor de quién estabas? tuve a favor del PAN. A final de cuentas. Estuve, el, el que gane. Estuve a favor, ¿A estuve el... ¿El que ganara? No, fíjate que mi postura al interior del partido, y lo conocen mis compañeros diputados y lo conocen los compañeros militantes, he procurado ser bastante imparcial uh -huh. en el tema de las decisiones al interior del partido. Soy respetuoso. Y a la vez también son mis amigos la mayoría. Pero tenías ¿Pero un corazoncito, ah, ¿no? Ah, no, claro, y voté, por supuesto. ¿Por quién? ¿Se puede saber? Ah, no, pues el voto fue secreto. Claro. ¿no? Entonces. ¿Secreto? entonces Ay, no, no elegimos entonces, al diputado. Qué, de la ¿Qué bueno que lo mencionas porque hace días precisamente vino aquí eh, el presidente electo y mencionó que va a buscar a ex panistas para. Jalarlos otra vez a que formen parte de sus filas, entre ellos, pues ya se mencionaba uno que otro nombre. ¿A ti se te viene alguien a la mente? Bueno, me, me, me agrada que al final de cuentas, de por sí como partido, somos contados en Nayarit. Somos mm. 2.200 militantes. Es un partido relativamente pequeño. Sí, es un partido que tiene. Que a mí me gustó algo que tú dijiste en una de las entrevistas hace poco. O sea, ojo, eh que los panistas no se suban a su ladrillo, porque no es que hayan votado por el PAN, votaron en contra del PRI, sí, exactamente. Entonces es, fue una una elección grande. Eh, hubo un contexto muy favorable, en pero esa con voto pero pero fue por voto de castigo. sí o sea que no se la crean, pues, porque uh -huh. muchas veces y eso me llegas gustó como legislador como panista que lo hayas. Y dices, sí, dice, claro. oye, pues no, la verdad, pues gané porque soy muy popular. Va, <laughs> eso, eso eso, <risa> eso, <risa> eso. eso, eso, y la carabina de Ambrosio es lo mismo, ¿no? Realmente, al final de cuentas, es la emoción del pueblo, el sentimiento del pueblo, el fervor del el momento, fervor del momento es. que en su momento este lleva a X, Y o Z a, a contender y a ganar en, 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 en un puesto de elección popular, ¿no? ¿Estás de acuerdo que en un momento dado entonces haya se retome, se jale, se invite a ex panistas que ya compitieron ¿Hay, como independientes hay ciudadanos y que valiosos. se a otro partido y... hay ciudadanos valiosos, el pan se ha distinguido por inclusive invitar como, como este candidatos inclusive a personas de otros partidos ¿eh? uh -huh. Al final, nuestras convocatorias son a ciudadanos, a militantes y simpatizantes. Entonces, hay la posibilidad de que otros más contiendan, ¿no? ¿Y qué es lo que queda después? A ver, si no entendimos la elección de la pasada elección de este año, uh -huh. es que estamos bobos, ¿eh? Necesitamos un pan abierto, un pan ciudadano, unido. un pan unido y que invite a otras expresiones que piensen y sienten como panistas, y si no, también pueden estar allí. Ocupamos un pan abierto a la ciudadanía, porque si nos encerramos en unos poquitos, pues ahí nos van a ver en el 2021. Claro. Y esos además están brincando poquitos. de puesto en puesto, pero siempre son los mismos, ¿no? Sí, claro. Es lo que dicen los reciclados. Entonces necesitamos un pan moderno, abierto, pero sobre todo, ojo panistas, ¿eh? humildad. <laughs> es humildad. Entonces estás de acuerdo en que igual porque no si dijiste, quieren regresar. No está dando la vuelta. Es política, el, 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 no. O sea, el, 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 la, 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 actual del, la, la actual dirigencia del Partido Nacional en, en, en mi estado sí debe de sumar, eh. Ahorita no se trata de restar, porque a final de cuentas, ojo, la votación también quedó a la mitad, eh. Fueron mil votos del que ganó contra 450, contra 850 ocho. del ocho. que perdió. ¿Mil veinticinco contra el que ganó? Ajá. Y ocho, alrededor de 800 y algo. O sea, fueron 150 votos de diferencia. O sea, tenemos una militancia dividida. ¿Qué es lo que debe de hacer el actual dirigente? Unificar. Unificar primero a los heridos del camino. Uh -huh. E invitar y aperturar al PAN. La invitación es a que seamos este de mente abierta y, a, y abramos las puertas del PAN a los ciudadanos. Amigo, ¿cuál es tu mensaje para la ciudadanía para este cierre de año? Um, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje final, y que yo siempre lo he dicho, que tú, tú me dices que soy muy romántico, al final de cuentas... Es que es una visión política romántica. Con lo que tenemos, con lo que hacemos, cumplamos con nuestro deber, pero al final el objetivo el objetivo es ser felices. Y les deseo de todo corazón que estas fiestas, en la medida de lo posible, la pasen haciendo lo que más les gusta, disfruten a su familia, la vida es terrenal, es fugaz, en los momentos se pierden. Entonces, no pierdan lo más valioso que puede ser su familia, sus amigos. Esos son, inclusive se llevan en el recuerdo aún después de la muerte. Entonces, mi felicitación a todos los ciudadanos de Tepic, de Nayarit. Pásenla bonito y que Dios los bendiga. Que estaremos viendo por ahí en medios de comunicación, por supuesto, con todas esas actividades de cierre de año, que los diputados son muy recurridos, ¿no? También de los salidos de padrinos y todo. ¿no? Piñatas, sí, voy a dar más de mil todo. piñatas para todo el municipio de Tepic. Okay. Ahí este ya estamos repartiéndolas. Y pero tienen un, un elemento importante estas piñatas, llevan esencia de, de mi equipo. Porque entre los que están atrás de las cámaras, uh -huh. les ha tocado cortar papel, les ha tocado inflar los globos, les ha tocado pegar con engrudo. Ah, este, ¿las, las hicieron ustedes todo mi equipo las hizo a mí me tocó hacer o sea, varias también van a ser artesanales son hechas por <laughs> mi equipo por un servidor también me tocó hacer varias okay. entonces Yo quiero ver una foto de, de, de esas donde está él ¿Sí? lavando ahí échamela, con, la, con la... engrudo eh, ahí. a, a, ver, haciendo, a ver. haciendo una piñata incluso para enfoque a ver si, si no, nos llega además, una. Aquí además partiendo las piñatas aquí, además eh. me tomaron la foto sin saber eh fueron más fueron más este más chistosos mira Espérate un segundito. Esa no. No, Porra esta la, es esa No No en eso, por favor. Aquí está, mira. Pórtale, amigo, pórtale ahí. Mira. Ok. Ahí estoy haciéndola. Ahorita se las, se las pasamos. Bueno, sí. A ver, sí, aquí. Acá, acá. ¿la registra, Bonnie? Un poquito, más? Lo ponemos, lo ponemos. Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos para que vean. Te iba a decir, ¿usas lentes o es este? No, no, no es, no, es el, el, el hilo. Aquí no, era de... el hilo donde estaban colgando las piñatas. Oye, si ¿sí estás haciendo piñata. Claro que sí. ¿A qué hora bien de esta diputado? <laughs> ¿Y el Oye, champurrado, ¿y el el champurrado no? el a el del qué caso hora caso es que en los recortitos. Pozole los domingos. En lo rec estaba recortando y ya me pasaban las recortes. Y bueno, en, en, había recortes de. hay con todo respeto del enfoque, sí sirvió. Sí, claro. supuesto, Yo siempre he dicho que. Por supuesto que sirvió. Los periódicos. Para sirvió para hacer piñata. Los periódicos sirven. Para todos. Seguimos informando hasta el hasta último la, momento. Entonces veía, estaba haciendo te mi piñatita. Te puedo apostar que cuando estabas pegando más de una a los no, hombres, estabas leyendo la nota. Díganme si no estaban leyendo la nota antes mira. de pegarla. Sí o no, así, así aparecía, ¿no? Yo lo sé. Ah, bueno, entonces lo aparecía sé. y dije, no, ¿cómo, ¿cómo le van a pegar al diputado, bueno, De hecho, hecho <laughs> 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 recórtenme esto. Recórtenme <laughs> esto, ¿no? no. Te, te, voy a, te voy a hacer un paréntesis. De, de eso, justamente, sabías que los periódicos, aunque en la actualidad están desvirtuados eh, por su supuesto alcance a diferencia de las redes y la inmediatez, los medios que mayor trascendencia en tiempo tienen de una nota informativa, porque esa nota la puedes seguir viendo durante meses después, incluso años después, Órale. y sigue vigente, es decir, lo que hoy se publica se va a tu casa, de uh -huh. tu casa la señora que te ayuda en el aseo se la lleva a su casa ella, este junta papel y, y se la vende al que recicla, el que recicla se la ya, vende al uh -huh. que envuelve carne o material cierto, y el cierto. que llega el material cuando lo que compraste llega a tu casa lo primero que desembolsa, ah este periódico de cuando, ah mira es de diciembre del 2018 mira, mira de cuando el entregó. diputado decía que mira, entregaron piñatas, <risa> <risa> me explico o si sea, ¿Sí? te das cuenta cuánto tiempo tiene la uh -huh. trascendencia, cosa que no sucede ni con el face en fin, ni con eres, las redes ¿no? en general, ni con un portal. Es tan fugaz la información. Que lo que Por sucede. Por eso en compra su proyecto en todas las tiendas Oxos de todo es. el Estado. Y se va a enterar en de cómo obtener una piñata que mi amigo diputado <laughs> va a estar. Es más, diputado, regálanos una piñata para regalarla. Sí, ¿cómo no? Bueno, espéreme Espérame, a ver, este, fui invitado a su posada, estaré okay. el 20 okay. aquí. Ok. ¿Ah? Bueno, ya no digas la dirección porque. Todos invitados. No, que problema. Le sí. Oye, sí. no, fíjate que me gustaría eso. Una una que hagas tú, grábenme un video donde él esté ahí pegando en grudo y todo, en un ratito que tenga, yo sé que estás muy ocupado. Y esa la damos, la damos a Órale. alguien. Ese, tú Yo creo que si la van a poner, le van a pegar con singular. A a cara, voy, diputado, no no vamos a ponerte, voy, diputado. Pues la de cosas buenas. Sí, ahí. sí, sí. Yo sé que es, es un acto noble el que haces porque apoyas a muchas comunidades, a muchas sí. familias. Y es una parte bonita también de los diputados que en estas fechas hagan ese tipo de trabajos y ese tipo de contacto con, con sus distritos. Yo con las zonas este, que les correspondan. ¿no? Entonces, Así te es. vamos a encargar una y la vamos a regalar. Estérica ya se encarga usted de la mecánica. Okay para... Digo, ¿ya te, ya te embarqué? No, no, ya. Ya, eh, ya ahorita voy a ir a recortar pero, el periódico, ahorita, pero, pero, ahorita recorto el periódico. te, te paso Oye, diputado, gracias por aceptar venir a platicar cómo fue el proceso de la selección. Oye, de una el, hora el, de entrevista, ¿qué les pasa? Eh? Dios, er, eres con quien ni se siente, nos ni tardamos, se siente. Hombre. Pero bueno, lo importante es de que ahora usted sabe cómo fue elegido la persona que está al frente de, de la defensa de los derechos humanos aquí en su estado, aquí en Nayarit, y la persona con la cual usted podrá ir si desafortunadamente le toca vivir una circunstancia en la cual sean violentados sus derechos. El trabajo ya lo hicieron los diputados, la participación ya fue de los aspirantes. Ahora le corresponde a usted hacer que la persona elegida y sus eh, haces, Consejo, consejeros, consejeros alrededor hagan la parte que les corresponde, que es hacer su trabajo bien. Y si no lo hacen bien, denunciarlo, porque trabajan para usted. Los diputados lo, los eligieron para usted y usted es a quien le deben de servir. Diputado, gracias por aceptar venir a platicar este, de estos temas. Erika. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.periodicoenfoque.com y en nuestro Facebook, Diagonal Enfoque Nayarit. Y por supuesto, compre su periódico Enfoque en todos los puestos de revista y tiendas OXO en todo el estado de Nayarit. Ya sabe que además de informar, le puede servir para armar una muy buena piñata. <risa> <risa> thank mm -hmm. you